Mis queridos amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López y les cuento que el día de hoy estoy de rojo. Así es, y aquí andamos con el espíritu navideño. Les cuento que el día que estoy grabando este video es 24 de diciembre. Esa es la razón por la cual estoy así, maquilladita y arregladita. Pero dije, tengo un tiempito libre, todavía no va a ser la cena familiar. Así que sentémonos por estos lados y compartamos un rato juntos. El video de hoy va a ser acerca de Celso Piña. Y es que bueno, me quedé con la intriga en el otro video que vi de Colombia Chiquita, en donde mencionaban cómo era que se había, digamos, impuesto la cumbia colombiana en esta zona, en Monterrey. Así que dije, bueno, veamos, aprendamos sobre qué se trata la vida de Celso Piña. Y ya me aclararon que él no es colombiano, sino mexicano. Así que veamos de qué se trata su historia, su vida. Y bueno, hagámosle. Cumbia en mi tierra. Cumbia en mi tierra, cumbia sabrosa, cumbia que baila la verde palmera. Yo antes tocaba, allá en los 75, 76, yo tocaba de cuadra, de la campana. Estaba en la octava, me contrataban en la séptima. Y luego de la séptima me iba a la novena. Y luego me iba a la quinta avenida. O sea, así tocaba de cuadra a cuadra. Y ahorita ando tocando de continente a continente. ¡Ay! Ahora que no voy a la luna, a él. Ahí me puse en una disyuntiva y dije, no, pues sí, el trabajo es seguro, ahí tengo prestaciones, tengo esto, digo, todo, y acá no tengo nada, pero acá tengo todo, con mi acordeón. O sea, era lo que me gustaba a mí, y tuve problemas en la casa con mamá. Mijito, pero ¿cómo te vas a salir del hospital si ahí tienes todo? Y le digo, mamá, pero es que... Pues yo no, ese no es mi trabajo y yo no quiero ser de esos que hacen un trabajo que no te gusta, pero que lo haces pues por el dinero, ¿no? No, Celso, estás loco, Celso. Si te sale, bájale. Y luego, papá, epa, ¿cómo me dice? Cabrón, haz lo que tú quieras. Como músico nació en La Campana, grabó su primer disco en 1980. Y estaba yo ahí ayudando a papá, no hay unos gallineros, unos gallos, no sé. Se tenía su radiecillo ahí, oyendo música colombiana, ¿no? Y de repente oigo, digo, chinga. Y luego le dije, a ver. Y me acerco al radio. Y digo, ándale, este soy yo, y lo agarro así, ¿ah? Y se lo llevo a mi jefe, mira, pa, hoy, ese soy yo, hoy. Baile con la cumbia, José Maracunga, baile con la cumbia. Ayudó mucho porque yo tenía mi popularidad antes de grabar. Entonces eso ayudó mucho que se vendiera el disco, pero así. Y pues ya de ahí en adelante, pues ya otro disco, igual, y otro, y así me aventé. ¿Qué cantas? Otra vez. Oh. El disco Barrio Bravo del 2002 lanzó la fama internacional de la corte. En el 2000 se me acerca un fulano, ex bajista del Gran Silencio, en el barrio antiguo allí, y se acerca y dice, es que vine con los de Café Tacuba, aquí están. Y le digo, pues chido, oye, ¿y no se te ocurrió hacer algo así, tú, Celso, acá? Y digo, pues fíjate que sí, ¿no? Pero no tengo idea de cómo. Dice, mira, pues yo conozco a este fulano, mangana, tengano y esto. Y digo, el cuento es que pues ya la raza me conoce con mi estilo, ya 20 años con mi música y todo, pues. Dice, pues vamos a hacer la prueba con unas dos canciones en tu disco nuevo. Y a lo mejor, digo, bueno, pues sí. Me fue gustando tanto el sonido y todo,
que dije, oye, ¿y si nos aventamos todo el disco así, güey? Y la raza que me topaba me decía, oye, ese es su nombre, qué mugre hiciste, güey, esa, qué revoltura es esa, güey, no, hombre. Y hasta mi, uno de mis hermanos, pues el Seso se acabó, el Rebelde del Acordeón se acabó. Este disco está muy gacho, ya no eres tú, Seso. Te cambiaron, ¿no? Te cambiaron bien gacho, este chavo. Le digo, eso se llama renovarse, le digo. Se llama renovarse. ¿Qué prefieres, renovarte o morir? La renovación funcionó, se ha hecho bailar todas las clases sociales y hasta el mismo Gabriel García Márquez. ¡Oh, Gabo! Gran escritor colombiano. Ahí se rompió la onda esa que yo traía de, no, la música colombiana, no, hombre, no, espérate, ándale, güey. Un premio Nobel bailando y toda la crema innata bailando alrededor de él. ¿Qué les parece? Y mañana dijo papá una vez, oye, ya viste lo que viene aquí el periódico hablando de ti. Digo, ¿bien o mal? Dice, no, no, pues mira que digo, siempre, pues así es, dice. Nomás no hagas mucho caso de esto, porque puedes empezar a levitar. Y el día que tú empieces a levitar, se te va a acabar tu magia. Que se fue haciendo alrededor mío, pues ahí está. Ahí se lo dejo, digo. Esa es la herencia, vaya, la escuela. Ahí está. Como lo dice, no, el pionero es el pionero. Y aquí lo tienes, compadre. Ya un poco cansadón, un poco acabado. Sin pelo, sin dientes, ay, no, te estoy en el mero apogeo, compadre. Prendiendo energía. A ver. Déjenme aclarar algo primero, y es que no me vayan a acribillar por no haberlo conocido antes. O sea, también entiendan que, bueno, no seré la más jovencita del mundo, pero pues es que también se ve que era de otra generación. Esa es la razón por la cual siento que yo no lo conocía. Seguramente sí había escuchado su música, pero por el nombre no sabía quién era. Entonces, porque algunos de ustedes, ¿cómo es posible que no lo conocías? Y yo, perdónenme la vida, o sea, no era mi culpa que no lo conociera. Obviamente ya estoy viendo quién es, estoy viendo que era un personaje internacional que tocó en muchísimos continentes, entonces pues obviamente mis respetos para este gran artista. Era yo la que vivía debajo de la roca, perdónenme por favor. Pero interesante ver todo su recorrido musical, todo su recorrido artístico y sobre todo como ser humano. Porque yo creo que nos da una gran lección. A veces en la vida nosotros, por el afán de sobrevivir o por el afán de tener lo económico, no perseguimos los sueños. Y él inclusive lo decía ahí, o sea, es que a veces ni siquiera tu propia familia te va a apoyar. Yo creo que ellos a veces son los que inclusive más colocan esa piedrita en el zapato de no, sigue en el cuadro, haz lo que tienes que hacer, continúa con tu trabajo. Y él decía, pero ¿para qué? Puedo tener un trabajo seguro, pero no estoy siendo feliz. Y es verdad. Vinimos a este mundo, a esta vida que puede ser tan corta,
finalmente tratar de hacer lo que nos hace felices. Y pues para los artistas, que yo siento que es ahí donde está la parte difícil, que a veces no se les valora lo que hacen. Pueden ser artistas porque son pintores, porque son escritores, porque son músicos, porque para mí todo eso representa arte y no cualquiera es artista. Lastimosamente a veces no se les da el valor que deberían, pero miren, él siguió, persiguió su sueño, hizo unos cambios en su cuestión musical. No estoy muy segura de cómo era al comienzo su estilo, me imagino que un poco más tranquilo. Creo que también hizo algo de vallenato o empezó, no sé, ustedes cuéntenme, me tendría que ver esa partecita para seguir aprendiendo más. Pero después ya se metió definitivamente a un ritmo cumbiero más de sabor, más movidito. Y como dijo él, es que puse a bailar inclusive a un premio Nobel con la crema innata ya de la gente rica fresa. Entonces, bueno, qué chévere que él pudo ver con sus propios ojos todo su trabajo y todos los frutos de tanto esfuerzo. Ustedes me contaron que él murió hace un par de años, entonces por eso digo en pasado. Bueno, de verdad que ha sido muy interesante poder aprender de él y ver que una persona que no tenía nada que ver con la cultura colombiana, pues se interesó tanto por la cumbia colombiana, por ese ritmo, y que puso a todo el mundo en la gozadera, que eso es finalmente lo que importa. Entonces, amigos, espero que ustedes hayan aprendido un poquito más, para los que tampoco conocían de pronto de su historia, así como yo también estuve conociendo de la historia de él. Y bueno, nada, sigan disfrutando de estos días y festividades en familia. Gracias por estar aquí conmigo y que hayamos disfrutado esto juntos. Recuerden que si les está gustando el video y quieren apoyarme, es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún video. Eso ha sido todo por esta oportunidad. Nos vemos en la próxima. Chaito.